Y muy buenos días a todos, estamos aquí una vez más, buenas tardes también al que lo está viendo en otro horario, en Vivir Evolucionando Televisión, y estamos aquí para llevarte buenas noticias semana a semana, para transmitirte todas las alegrías del arte de vivir y decirte que la vida es una fiesta, que la vida hay que disfrutarla, hay que disfrutar la música, el baile, vivir con intensidad. Y la gente que me oye muchas veces dice, pero vamos a ver, ¿cómo puedo yo bailar y ser feliz con la cantidad de problemas que tengo? ¡Ay, cómo voy a ser yo feliz con un niño enfermo! ¿Cómo puedo ser yo feliz con tanta gente bajo la línea de la pobreza? Y yo siempre digo, tú te puedes hacer el más pobre, repobre, repobre, tirarte debajo de un puente, a ninguno vas a sacar de la pobreza. Tú te puedes hacer el más enfermo, encerrarte en un hospital enfermísimo a punto de muerte, a ninguno vas a sacar de la enfermedad. Y tú te puedes hacer el depresivo más depresivo, a ninguno vas a curar de la depresión. El médico tiene que estar sano para poder curar y el monedero tiene que estar lleno para poder repartir. Es decir, ahora que las circunstancias son difíciles, ahora que hay crisis grandes, no solamente un día abres el periódico, murieron 5 argentinos en Nueva York de un loco, otro día murieron 250 o 300 asesinados por otro loco en Texas, en Barcelona que de la cabeza los catalanes se quieren separar, en Buenos Aires que el otro se mata por el fútbol, en el otro, hay muchas crisis, pero tú tienes que empezar a estar sólido, fuerte, sano, disponible, que tus hombros lleguen desde aquí a 18 kilómetros para que se apoye todo el que lo necesite y aprovechar todo esto que te da la naturaleza, que te da la vida, como la música. El programa de hoy lo vamos a dedicar a los músicos, a la música como terapia, a la música como pasión, a la música como placer. Quédate porque hoy el programa va a ser pura música. Y aquí estamos de nuevo en el estudio ya con el primer invitado, un gran músico y una persona que se dedica a la composición, que se dedica a la mente, que se dedica a estudiar los mecanismos de la mente, que diseña y hace el cartoon y que crea música para alegrar la vida. Miguel Brea, compositor, bienvenido. Gran lujo tenerte aquí, Miguel. Gracias, Bea. Gracias. Yo quisiera que ahora pasen ese videíto tuyo tan hermoso que dedicaste a Shri Shri Ravi Shankar, ese mantra compuesto por ti que se llama Guru Om. Qué bonito, muy, muy hermoso. Yo no pasa un día si no lo canto. Me encanta. Y cuéntame, ¿sigues haciendo, Miguel, estos cartoons antes de que hablemos de la música? La vida de peces. Sí, un mundo de peces. Sí, sí. Menos, porque estoy más volcado a la música. Los peces siempre me acompañan porque es una forma de canalizar muchas de las cosas que es como una práctica espiritual, dibujar. Es como una meditación. Entonces es mi herramienta y la uso. Fíjate que él medita también convencionalmente como medito yo, pero es la segunda vez que un pintor, un dibujante, me dice esto. Es como expandir tu mente, que es lo que genera la meditación, pero en un soporte, en una hoja, por ejemplo. Entonces, ahí vos vas pudiendo poner todos esos elementos que en la mente pequeña están aprisionados y los vas reordenando, los vas viendo, vas dialogando, les vas creyendo algunas de las cosas y otras no. Entonces, lo borrás. Es muy lindo. Cuando salís de ahí, salís así, muy limpio. Y cuéntame, esa transición del dibujo a la música, siempre fuiste músico, ¿no? Sí, desde chiquito siempre escribí poemas y tocaba la guitarra todos los días. Y empecé a ponerle música a los poemas y ahí arrancó este tema de componer canciones con un conocimiento de música muy pequeño. O sea,
es más lo que intuyo, lo que siento, o lo que baja. Muchos años después podemos ver que somos como canales que vamos bajando información a través de, a mí me salen los dibujos y las canciones, el médico a través de su expertise con la gente, el rapport y demás. O sea, todos bajamos información del universo para compartirla. ¿Y consideras que la música, sabes qué? Yo tengo una sobrina en España que ella acompaña a la gente a morir con la música. Le llaman cuando está ya la gente en su fase última, las últimas días o horas, sí. Y ella va y les canta. Bueno, tuve esa experiencia. Durante casi un año iba a un hospice. La primera vez que fui para indagar, de repente me encontré con una persona que estaba pintando, una persona enferma terminal. Y yo empecé a conversar con ella y de repente de abajo de una pila, de una silla, de una pila de hojas así, saca algo para mí. ¿Sabes qué era? Era un cuadernillo de Plim Plim. Oh. Y yo dije, chao, acá el gurú presente, el gurú Sri Sri, dije, esto es como una señal. Me dicen, ¿te gustaría cantarle a una persona que está en las últimas? Y le digo, bueno, está bien, nunca tuve esa experiencia. Y entré con la guitarra y empecé a cantar un mantra. Y era fuerte la sensación y me puse a llorar. Y seguía cantando, era como, me conectó con esa emoción. Y después veo arriba de su cama, decía el nombre de ella, que decía Mónica. Y mi mente leyó Camino con esas letras, ¿no? Y fue ahí que empecé a estar disponible para hacer eso y cada tanto me llamaban para ir. Qué lindo. Acompañar a las personas a dejar este cuerpo, continuar su vida, porque la vida continúa, todos los grandes libros, sagrados o no, todas las grandes tradiciones siempre han hablado de la vida eterna, de que la vida continúa. Y la física dice, la primera ley de termodinámica, bueno, la vida es energía. Y la física dice, la energía no se puede destruir, solo se puede transformar. Y también dice la misma ley de termodinámica, no se puede crear energía nueva. Entonces, si la vida es energía, no se puede destruir y no se puede crear, en algún lugar está cuando deja el cuerpo, no sabemos dónde, pero en algún lugar está. Bueno, ahora estoy haciendo sesiones, un poco hacia donde estoy yendo, de sanación vibracional, que tiene que ver con esto que estás diciendo. El cuerpo tiene un circuito de energía vital que, si fluye, tiene su propia capacidad de sanar. El tema es que con todas las cosas que nos pasan emocionales de afuera y demás, nos vamos bloqueando. Entonces ese circuito se bloquea y ahí nos enfermamos, nos contracturamos. A través de esta técnica de sanación vibracional que comparto con mis pacientes, lo que vamos haciendo a través del sonido, el sonido es vibración y la vibración es movimiento. El movimiento genera espacio necesario para que la energía circule. Entonces hacemos toda una terapia de sonido para que el cuerpo se vuelva a reconfigurar, no como yo lo pienso o la paciente lo piensa, sino que es la vibración armónica que existe en el universo que moviliza y vuelve a generar ese camino. Hermosísimo, hermosísimo. Le vamos a pedir a Miguel, que tiene aquí su guitarra firmada por mucha gente y un par de peces también, que nos toque algo hermoso, porque queremos, antes de irnos, escuchar esta voz, esta guitarra tuya. Hari Om, Jai Govinda Hari Om, Jai Gopala Hari Om.
Jai Krishna Hari Om Hari Narayana Hari Om Jai Govinda Hari Om Jai Gopala Hari Om Jai Krishna Hari Om. Y completamente enamorados, delicioso, nos vamos a ir agradeciendo a Miguel Brea, primero, por esta hermosísima música, por su compañía. Si necesitas algo de él, llámanos al 455-30407, que te vamos a poner en comunicación con este gran músico. Gracias. Gracias, Miguel. Gracias. Seguimos en Vivir Evolucionando, ahora hemos cambiado de los varones a la mujer, pero también en el tema de la música, y tenemos invitada muy especial a Sol Storni, que ella es una artista de alma, es una artista de corazón. No solamente es creativa en sus diseños, porque crea unos diseños maravillosos, sino que también es música. Entonces, en este programa dedicado a la música, quiero darle un aplauso a Sol Storni, que ya ha estado en el programa. Bienvenida. Gracias, gracias. Ella es madre de dos niños preciosos, hija de una amiga mía, meditadora también. Sol, preciosa, te vi entrar en el estudio, me parecía, sí. Días una diosa vestal. ¿Viste lo que son? Es un diseño tuyo, ¿no? Sí, estoy pintando sobre seda y bueno, me interesaba la idea de que la pintura pudiera acompañar al cuerpo, entonces creé estas túnicas que además cada una cuenta una historia, es como un cuento, son como las páginas de seda de un cuento ilustrado. Todo eso es mi fantasía, ¿no? ¡Qué lindo, maravilloso! Sí, estoy contando la historia de una heroína que quiere despertar su alma, el camino de su ser. Así que sí, es un gran trabajo. Tuve maestras muy, muy, muy amorosas que me enseñaron esta técnica, que es muy etérea porque no se puede borrar. O sea, la seda vas y es como pintar en el aire. Entonces hay que estar como en un estado de mucha entrega y mucho vacío para que amanezca la obra, ¿no? Qué ahora lindo. Vengo de París, que estuve con una maestra que me enseñó más cosas, así que estoy como recién ¿una llegada. ¿Una maestra francesa o sí, argentina sí. Viviendo allá? No, es una maestra francesa que es la directora de la Asociación de Seda allá, así que fue muy lindo estar en su atelier mirando la Torre Eiffel, todo el mundo hablando francés, yo decía, ¡oh, es el paraíso! Te digo, yo he vivido en Francia y cuando tú vives en el país,
tú no ves la Torre Eiffel, claro. Ves el día a día. Entonces, cuando vas de visita, dices, ¡ay, qué lindo sería vivir en las cataratas del Iguazú! Y cuando ves la catarata, ni la miras cuando trabajas en las cataratas. Así que tú vives en un lugar hermoso y espero que te haya enseñado más, porque esto ya es una obra de arte. Sí, la verdad es que es divino. Me gustaba la idea también, como ya sabes, en mi obra anterior estuve hablando sobre la violencia de género, me interesa mucho lo femenino, y entonces esto es como también a través de los textiles, seguir hablando de esto, pero desde lo que puede parecer algo muy frágil y muy sutil, igual tiene mucho poder y mucha belleza, que es lo que para mí representa lo femenino, ¿no? Que es como un género que a veces se lo considera como... Pero es fuerte y bello. Sí, y eterno, pues la seda dura toda la vida, aunque se desgarre un poquito... Y no pesa, es liviana, pero sí. Da calor. Sí, y refresca, ¿viste? Como tiene... Bueno, es un elemento orgánico, en verdad, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre está vivo. Sí. Y tú también eres música, ¿no, Sol? Sí, a ver, me gusta mucho la música, me gusta mucho cantar y moverme. Estuve dando un curso muy lindo, que es un taller que es para expandir la creatividad. Sabes que dentro de lo que yo hago, que es arte, siempre me gustó integrar el cuerpo, la voz, en las performances, la pintura. Me gusta hacer eventos donde se mezclan las distintas disciplinas del arte. Entonces, bueno, creo que arribé a un lugar donde logré como condensar toda esa experiencia y las cosas que he aprendido de otros maestros en este taller, que invita a explorar a través del cuerpo y de la voz y el color las emociones. Entonces, bueno, tuve la suerte de estar en una escuela de música con unos músicos increíbles, cantantes maravillosos, y todos fueron 17 personas muy entregadas a esta nueva experiencia, que se trataba como de ir recorriendo estas consignas que yo les daba, desde la danza, desde la liberación de la voz y de la exploración del color. Y bueno, fue muy, muy interesante, muy transformador la devolución de las personas que yo invité a que con una palabra pudieran cantar o moverse o poner en un color. Y bueno, la verdad que empecé a llorar desde el primero hasta el último. ¡Qué lindo! Porque, bueno, ahí en España había gente de, como es en Tenerife, hay gente de todos lados del mundo, muchos de Europa del Este. Fue algo maravilloso, llegamos todos así como bueno, además ya sabes, los artistas, ¿no? Con su ego, con nuestros egos, bueno, tú. Y todo eso se desarmó y quedó el corazón y la emoción y el amor. Y bueno, la conclusión fue eso, ¿no? Como ver y sentir realmente que todos somos este amor inmenso. Y bueno, fue una maravilla, ¿no? Como en 3 horas y a través de cosas que son tan simples como conectarse con el cuerpo, con las emociones, con percibir qué sentimos, todo eso se desarmó y quedó la esencia y la verdad de esto, de este mundo y de los humanos, que es tanto amor que nos rodea, ¿no? Qué maravilloso hablar del amor desde el arte, hablar del amor como la vida, comunicarse desde el amor y no desde el intelecto. Dar amor y dejar que fluya esa materia prima que es lo que todos somos. Todos somos amor y creemos que somos este cuerpo, que somos materia. No. Todos tenemos algo adentro maravilloso y Sol es la máxima exponente de toda esta maravilla que fluye como sus sedas, que fluye su arte, fluyen sus pelos, todo ella fluye. Es maravillosa. Toda la locura fluye. Muchas gracias por venir. Es maravilloso tenerte porque nos tocas, nos llevas a un espacio. Ella dice que se emocionaba de estar con estos 17 artistas y también nos emociona aquí en el estudio, nos contagia esa vibración. Ahora vamos a ver con el yoga con música. Y si estamos hablando de música, ¿por qué no hacer yoga con música? A mí me gusta en mi casa entrar en calor así. Pongo música, depende del día, lo que me gusta, y voy a hacer saludos al sol, pero bastante rápido, ¿sí? Al ritmo de la música. Entonces, ya lo conoces el saludo al sol, podés hacerlo a tu ritmo. Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueñe que
te quiero así. Y me gustas porque eres diferente. Y entonces ya nos vamos a ir a la cocina, como siempre, para deleitarnos con este sabor de la música. Masaru Emoto es un doctor en medicina alternativa que hizo un experimento que al principio parecía súper común, que fue estudiar las moléculas de agua. Pero lo que diferenció su estudio es que expuso estas moléculas a diferentes emociones, diferentes sonidos, diferentes palabras y diferentes tipos de música. Y ahí es donde descubrió una revelación, que fue que estas gotas de agua, las moléculas congeladas, se veían afectadas por lo que vos les dijeras, lo que vos pensabas y el tipo de música que escuchabas. O sea, se dio cuenta que el agua era sensible al entorno. Entonces acá se empezó a preguntar, ¿qué pasa con nosotros? ¿Sí? Si nosotros, el ser humano, somos un 60-70% de agua, ¿qué pasa con las cosas que nos decimos a nosotros mismos? ¿Qué pasa con las cosas que escuchamos? ¿Qué pasa con lo que hablamos? Él experimentó en estas gotas de agua, como te decía, y lo que vio que es que cuando había, les decía cosas lindas, transmitía emociones positivas, escuchaba música suave, estas gotas se veían como copos de nieve, eran armónicas y de colores claros. Y cuando eran expuestas a insultos, a palabras negativas, estas gotas estaban como explotadas y de un color más oscuro. Entonces nos deja pensando, ¿no? Como te decía antes, ¿qué será? ¿No? ¿Qué nos decimos? ¿Qué escuchás? Y cuando estás cocinando, creo que también está muy relacionado, ¿no? En el momento que vos estás cocinando, estás elaborando tu alimento, sea lo que sea que estés preparando, desde un sándwich, un jugo o la cena, ¿en qué estás pensando en ese momento? Muchas veces a mí me pasa que estoy reviviendo una conversación o una discusión que tuviste con alguien, ¿no? Y eso creo que de alguna manera, según Emoto, tal vez se podría transmitir a la comida. O estás escuchando un noticiero, todo lo que pasó en todo el mundo. Tal vez sería lindo probar poner algo de música y mientras tanto estar bailando, o si no, por lo menos dejar una película de fondo. Nada de más las noticias, agradecer la comida. Y después fíjate si notás una diferencia en esos alimentos. Para mí tiene mucho que ver, yo no hice ningún experimento como Emoto, pero todos siempre nos encantó ir a comer a la casa de los abuelos. Y muchas veces era comida normal, eran papas fritas, eran milanesas, eran a veces ensalada, nada del otro mundo ni muy elaborado. Y para mí el secreto de los abuelos es que cocinaban con amor. Lo que ellos estaban pensando mientras preparaban esos platos, tal vez tan simples y tan tradicionales, era en que están esperando que vengan los hijos o que vengan los nietos, que los visitan. Por lo menos así preparaba mi abuela. Entonces, fíjate vos al preparar tus platos en qué estás pensando y cómo te sentís después de comerlos. Y hoy, como siempre, nos vamos a ir felices de haber estado contigo y te vamos a dejar con las perlas de sabiduría de Shirshi Ravi Shankar, fundador del Arte de Vivir y de la Asociación Internacional para los Valores Humanos, 6 veces ya nominado a Premio Nobel de la Paz y con 14 doctorados honoris causa. Él es físico y licenciado en Ciencias de la Antigüedad y gran embajador de la paz. Vamos a ver qué nos tiene que decir hoy. Gracias por estar, yo soy Beatriz Goyoaga y nos vemos el próximo
viernes. You know, a nuclear scientist, what did he say, you know? He said, Gurudev, 40 years I studied on matter just to know that it doesn't exist. No, matter exists. Matter doesn't exist. What exists is just the waves. The one thing that exists in the world. It appears to be matter. If you are a quantum physicist, you know this truth. And when I speak, people think I am preaching Buddhism or I am speaking Vedanta. I said, right. Vedanta is all this. This whole universe is just made up of one thing. Yeah? And that's exactly Buddhism. That's what Buddhism says. It says, all this is nothing. This is called the Heart Sutra. Everything is nothing. And that's exactly what a physicist says. Everything is made up of consciousness. This entire universe is made up of consciousness. When your consciousness expands, rises, then what comes out of you is an unconditional love. Unconditional love is natural as your consciousness blossoms. So, if you see through this knowledge, that whole universe is love.